Siga comando, diga. ¡Hey, mi gente! ¿Cómo vamos, familia? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenido a este nuevo video. Una broma que va a estar espectacular, familia. Mi gente, les recomiendo para que vayan y miren este video hasta el final, que va a estar buenísimo. Nos vamos a hacer pasar por los hermanos bravísimos. Síguenos y apóyenos. Es una broma que le vamos a hacer a mi novio. Síganos, mi gente, en esta linda familia, el Guti. Mi gente, como lo dicen, síguenos, apóyanos, sean partícipes y cómplices. Bueno, mi gente, ahora sí, vamos a colocar la primera cámara. Vamos a colocar la primera cámara por acá. ¡Eyder, salude! ¿Qué más, mi gente? Dios me lo bendiga. Ya saben, no se le olviden compartir este video y dejar su comentario para ser pronunciado en el próximo video. Dios me lo bendiga, mi gente. Listo, familia, la primera cámara instalada. Mi gente, ya instalamos la primera cámara, ahora vamos por la segunda. Pendiente al video para que no se lo pierdan. Ya saben, mi gente, compartir. Dios me los bendiga. Voy a terminar de hacer la almuerzo. ¿Tú necesitas que te traiga algo de la tienda? No, no, ya, mira. ¿Quién llegó? Ya voy a terminar. ¿Quién? Yo, mami. Ay, la niña. Hola, mami. Hola, bendición. ¿No la bendiga? ¿Qué pasa? Buenas tardes, con permiso. Te presento a mi novia. Esto es una grata sorpresa, hey, Ryan. Bienvenido, mijo. Estoy poniendo muy nervioso. ¿Desde cuándo? Siga, mijo, siéntese. Lo que siento. Ay, ¿qué más, Ryan? Bien. Qué grata sorpresa, hermano. Oye, usted no nos había dicho nada que tenía novio. ¿Ah? Sí, señor. Ah, bueno, ¿y usted ya habló con sus hermanos? No, señor. Bueno, bienvenido, mijo. Gracias. Su casa, es mi casa, se podría decir. Va a tener aquí muy buena acogida. Por parte de nosotros, le damos la cordial bienvenida a nuestra familia. Esperamos que se porte bien con la niña, ¿no? Sí, claro. Está claro. Juicioso. ¿Qué hace, mijo? ¿Trabaja? Yo ahorita estudiando economía. Uy, sí. Excelente, mire, un economista en la familia. Bien, mija. Bueno, ahorita vienen los hermanos de ella. Aprovechando que es mediodía, vienen a almorzar. Desde una vez para que se conozcan. Un poquito complicados, un poquito así como problemáticos. Pero ellos son muy buena gente. Muy buena gente. Sabiéndolo llevar. Sí, sabiéndolo llevar. Entonces, voy a llamarlos para preguntarle en dónde vienen. Bueno. ¿Sí? Para ver si almorzamos todos juntos. ¿No quiere algo de tomar? ¿Una cafecita? Bueno, sí, un poquito. Sí, vamos. Bueno, gracias. Aló, hola mijo, Dios lo bendiga. ¿Dónde anda? Ay, mijo, aprovechen, pasen a almorzar, que por acá está su hermana con el novio. De una vez para que lo conozcan. Bueno, mijo, aquí nos esperamos. Chao, mijo. Chao. Ya viene, mijo. Bueno, yo pensé que usted ya había hablado con ellos. No, señor. Un poquito celosito, ¿no? Sí, señor. Gracias. Gracias, sepa los llevar. Ellos son muy buenas gentes. Un poquito complicaditos, pero sabiendo los llevar. Pues la cuestión del trabajo, usted sabe, sí, sí. Entorno laboral, lo que se ve, pues. Un poquito complicaditos, pero sepa los llevar. ¿Qué más? Esperando las dos. Partido de Champions hoy. Uy, partidazo, ¿no? Duro. Sí. Duro partido, pero bueno. Sí, Liverpool, Manchester City. Luchito la está metiendo toda. Duro, duro. ¿Te gusta el fútbol, no? Ahí, más o menos. No mucho, pero... ¿Sabes qué? ¿Sus hermanos gustan el fútbol? Sí, señor. Ay, llegaron, llegaron. ¿Quién es? Permiso, mi madre. Ay, sí, llegaron. Buenas. Hola, mijo. Buenas. ¿Cómo les fue? Hola, mami. Hola, mijo. ¿Dónde está el vándalo? Vamos, chica. Vamos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos, vamos ahí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Voy ahí con la seguridad, ¿no? Y entonces, papá, ¿qué era lo que me iba a decir? ¿Cómo estás? Uy, mijo. ¿Qué o qué? Era la sorpresa. ¿Cómo era yo? ¿Y ese quién es? El novio de la niña, vino prestado. ¡Qué bueno! ¿O qué? ¿O usted quiere que le van a necesitar a tener novio? ¿Pero sabe cuántos años tiene ella? Papi, pero... Cálmese. Ve, hermano, ¿usted no sabe qué fue lo que le pasó al último novio que tuvo ella? ¡Arriba, camarada! Voy a traer el restante del almuerzo. Ya vino. Vaya con ellos. ¿Está asustado o qué? ¿Está asustado? Acá en esta mesa estamos puros varones. No, este man toca ya loco, vamos. ¿Usted a qué se dedica? Ahorita estudiando, pa. ¿Qué estudia? Estudiando economía. ¿Usted quién sabe defender? Pues ahí, normal. ¿Ahí qué, hermano? ¿Ahí qué? ¿Qué curso le está haciendo? Ahorita pues estudiando economía, como le digo.
Ve, hermano, yo le voy a decir una de las cosas. Si usted le llega a faltar el respeto a mi hermana... ¿Pero por qué se asusta? ¿Por qué se asusta? Esto es defensa personal. Esto es defensa personal. A todos los de la familia sabemos cómo somos nosotros. A mi mamá la ha enseñado, a mi papá la ha enseñado que hay que defendernos. Así que si a mi hermana le pasa algo... No, tranquilo, no le va a pasar nada. Yo me aseguro de eso. Espero que sea así, hermano. Vamos a comer en paz, ¿listo? Ajá. Vamos a comer en paz, tranquilo. Usted y yo, con mi hermano, vamos a solucionar este problema ahorita. Pero primero la casa la respetamos, ¿listo? Bueno. Ahorita vamos a hablar con los dos solos. A ver qué tanto se puede defender. Bueno, pues ¿qué? ¡Señor! ¿Sí, señor qué? ¡Sí, señor cuñado! Sí, señor cuñado. Así es, hermano. ¿Por qué está temblando? A mí, no. ¿La muestra se demora? Ya, amigo. Mira, hermano, ese man está temblando. ¿Está temblando? No. ¿Está temblando? No, claro que no. Estoy como asustado. ¿Usted ya le pasó la plata a mamá? Mami, ¿qué? ¿Cómo están todas las cosas por acá en la casa? Bien, amigo, todo está bien. Nada, escucha, los 55 millones que nos pegó. ¿Y usted sí tiene con qué mantener a mi hermana? Pues por ahorita terminar los estudios y... Terminar los estudios. Pero lo que necesita es que vaya a trabajar con nosotros, como los hombres, para abajo, para acá. Allá donde trabajamos los menos, menos. Trabajar con kilos. ¿Qué tal esa economía, sabe? Pues ahorita estoy en el segundo semestre. No. Oye, ¿qué piensa usted de la vida, hermano? ¿Qué piensa hacer usted con la vida suya? A ver. O sea, ¿qué son los planes que usted quiere con mi hermana? A ver, ¿qué es lo que usted quiere con mi hermana? Propóngalo acá en la mesa, acá en la mesa. ¿Qué es lo que usted quiere con mi hermana? Bueno, pensando a futuro, pues quizás una familia, al futuro, si es familia. Una familia. ¿Usted sabe qué es una familia, hermano? ¿Usted sabe qué es una familia? ¿Lo sabe o no lo sabe? ¡Contéstele! Claro, una familia normal, así como usted, su familia. ¿Estás asustado? No, para nada. ¿Qué? ¿Nos cayeron? ¿Más que nos cayeron? ¿Más que nos cayeron? Bienvenida a un miembro de la familia. Ah, papi, cálmese, relajado. ¿Es que sí quedan la familia? Fíjate, como ustedes pudieron ver, mejor dicho, anda, pero sí, mire, casi se orina y cualquiera, deja ahí en sus comentarios qué fue la mejor reacción de todos. Deje sus comentarios, lo bueno y lo malo, compartir, darle like. Gracias por el apoyo y Dios me lo bendiga, mi gente. Como pudieron ver, mejor dicho, está que se orina. Para la próxima, mi gente, Dios me lo bendiga. Así es, familia, no olviden compartir el video. Muchas bendiciones.